Estas son las tendencias en 90 Te lo cuenta. Alegría y llanto en el Bernabéu. Karol G terminó su gira Mañana Será Bonito con un épico concierto en el Bernabéu. Más de 60.000 personas en el estadio y alrededor de 1 millón conectadas a través de la transmisión en YouTube disfrutaron del show de la colombiana, que se mostró muy emocionada y agradecida con su público. Me siento muy orgullosa de representar mi casa, Colombia. Y Snoop Dogg llevará la llama olímpica. El rapero estadounidense Snoop Dogg será uno de los portadores de la llama olímpica en Saint-Denis, poco antes de su llegada a París. Tienes que hacerlo, expresó a través de su cuenta de Instagram. Hay nuevo tráiler del Joker 2. La segunda parte de la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga ya estrenó un nuevo tráiler cargado de música, amor y caos entre el Joker y Harley Quinn. Se espera que este film llegue a cines en octubre. Y Jennifer López está de cumpleaños. La estrella del pop cumple 55 años. J-Lo se conoció a nivel mundial al interpretar a Selena Quintanilla en un film basado en su vida. A partir de ese momento, ha protagonizado varias películas como Una suegra de cuidado, El cantante, entre otras, y ha lanzado 9 álbumes musicales con grandes éxitos como On the Floor, My Love Don't Cost a Thing y Let's Get Loud. Y continúa la semana más fashion de Colombia. La magia de la Guajira desfiló la noche de este martes por una histórica pasarela de 120 metros ubicada en un corredor vial de Medellín que sirvió de escenario para presentar una propuesta de moda diferente y llevar a otro nivel la edición número 35 de la Feria Colombia Moda. Estas fueron las noticias en 90 Te lo cuenta.